primera vez que me subí a un escenario, me acuerdo, sí, perfectamente, porque no fue muy feliz la experiencia. O sea, yo no tenía letra en ese debut, tenía que trasladar en una obra un cadáver junto con otros tres muchachos. Uno lleva este brazo, el otro este, el otro esta pierna, yo esta otra, y cuando subo una especie de rampa que había hecha con mitad de palos de escoba, había humedad, resbalé la alpargata y me caí con muerto y todo. De modo que fue, me acuerdo muy bien precisamente por eso, porque fue un debut bastante trágico. Lo que más me llama la atención del público cuando en la calle me lo cruzo o a la salida del teatro es, sin duda, el cariño que la gente puede llegar a tener por uno, siendo que uno es una especie de figura lejana, aunque, bueno, para la gente, sin duda, uno llega a la casa y a través de los personajes tiene un conocimiento de la persona, o a través de los reportajes, también es muy revelador para la gente. Pero lo que me llama la atención es eso, el cariño y el recuerdo, a partir de, o a través de tantos años, el recuerdo de la gente que tiene de algunos trabajos de uno, que a veces ni uno se acuerda el nombre de aquel personaje, y la gente sí. Y es muy conmovedor y es muy significativo, ¿no? Ese cariño y ese recuerdo. En un momento de mi vida yo creí que iba a ser jugador de fútbol si no hubiese sido actor. Después, por suerte, primó el actor, porque realmente esa es mi verdadera vocación hasta el día de hoy. Y la verdad es que fuera de esa fantasía que en aquel momento fue haber sido tal vez un jugador de fútbol, después cantante. Eso me hubiera gustado también experimentar. Fuera de esas dos cosas, no me veo ninguna otra más. No, en general soy un muy buen arquero, un regular defensor y un muy mal cinco.